Buenos días. Inicio aquí mi 31.er día, bueno, habrá que decirlo ya, mi 31.er día de huelga de hambre, en lo que comenzó siendo una campaña global denominada Ayuno Global por la Tierra, organizada por el Movimiento Social Internacional Extinction Rebellion. Este ayuno global por la Tierra comenzó el 28 de agosto y bueno, pues hubo personas que hicieron ayuno por un día, hay personas que hicieron ayuno por 7 días y así, bueno, hemos estado ahí una serie de personas hasta que al final, pues esto ya se ha convertido en una verdadera huelga de hambre. También hemos tenido otros compañeros y compañeras que no dentro de esta campaña de Extinction Rebellion, pero en una campaña más diversa. También han estado haciendo huelga de hambre en Alemania. Abandonaron la huelga de hambre hace 3 días cuando los candidatos a la Cancillería se comprometieron a mantener una reunión con ellos. Y en estos momentos, pues nos hemos quedado solo 2 personas en todo el mundo: Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo, de Extinction Rebellion Granada. Somos las 2 únicas personas en todo el mundo que estamos manteniendo nuestra huelga de hambre. Una huelga de hambre en la que estamos pidiendo que los gobiernos tomen medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático, porque no es suficiente lo que se está haciendo y lo que se está planeando. Vamos hacia un colapso de nuestra civilización. Estudios científicos hablan incluso de una posible extinción de la humanidad a lo largo de este siglo, y las medidas que se están tomando son absolutamente insuficientes. Por eso estamos haciendo esta huelga de hambre. Estamos recibiendo apoyos desde Estados Unidos, desde toda América Latina, desde Suecia, desde Reino Unido, Alemania, Francia, desde Japón, desde el norte de África, desde Uganda, desde la India, desde Bangladesh. De pronto nos hemos dado cuenta de que somos la punta de lanza de algo que en todo el mundo la sociedad civil global está exigiendo, y es medidas drásticas contra el cambio climático. En España, además, estamos concretándolo en que se haga una asamblea ciudadana vinculante, cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno. Una asamblea ciudadana elegida aleatoriamente entre personas de la población, pero que refleje exactamente la sociedad española en cuanto a pensamientos y sentires, en cuanto a capas sociales, diferenciación por género, etcétera, etcétera. Pero asesorada por la comunidad científica, no por los mercados, que es el gran problema que tenemos con nuestros democráticos gobiernos, que al final están gobernando para los mercados, no para los pueblos que les votan. Es por eso que hoy estoy lanzando este directo desde Madrid. Karen y yo hemos venido a Madrid para intentar mantener una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Para ello, hoy a las 11 vamos a ir al Ministerio de Transición Ecológica a hacer una solicitud a través de registro de entrada, hacer una solicitud para esa reunión. Confiamos en que se nos concederá la reunión y tenemos mucho que hablar y mucho que decir. Pero además, tenemos que decirlo además dando voz a la ciencia. Estamos cansados y cansadas de que la Unión Europea esté gobernando al dictado de los mercados, de los grandes poderes financieros. Queremos que gobiernen para los pueblos y para el bien común. No queremos que ocurra otra vez como ocurrió en 2008, que el dinero de los pueblos se empleó para salvar a los mercados. No se trata ya de salvar a los mercados. La comunidad científica está diciendo que este sistema está acabando con el planeta y que por lo tanto hay que acabar con este sistema, poner en marcha algo distinto, algo nuevo, que va a suponer que vivamos un poco menos, mejor,
un poco menos bien. Bueno, bien, ¿quién está viviendo bien en estos tiempos ya, con tanta precariedad? Pero indudablemente, si queremos sobrevivir como especie, vamos a tener que consumir menos, vamos a tener que ser menos, mucho menos. Tenemos que dejar de ser extractivistas con la naturaleza. Tenemos que ponernos en paz con la naturaleza. De lo contrario, no sobreviviremos. Pero además ayer nos llegó una gran sorpresa y esto quiero recalcarlo porque para Karen y para mí es una gran noticia y para todo nuestro grupo, no solo para Karen y para mí, para toda nuestra tribu que está apoyándonos, que están ahí detrás empujando para que saquemos adelante los resultados que buscábamos con esta huelga de hambre. Esa gran sorpresa es que desde Francia, desde Extinction Rebellion en Francia, un compañero, Jean-Pierre Garbisou, propuso que se hiciera un día de ayuno global por la Tierra en apoyo a Karen y a mí. La situación de ser ya las dos únicas personas en todo el mundo que estamos manteniendo la huelga de hambre está generando un movimiento de apoyo internacional. Jean-Pierre Garbisou ha propuesto que el miércoles que viene, día 29, es decir, pasado mañana, toda la gente que quiera apoyarnos, que haga un ayuno de un día, solamente ese día, el miércoles, que hagan ayuno y que se manifiesten públicamente en las redes sociales, donde haga falta, se manifiesten públicamente, que bueno, que lo están haciendo por Karen y por mí, por Extinction Rebellion España, que estamos intentando que nuestro gobierno tome medidas drásticas y urgentes ya. La iniciativa la puso en marcha Jean-Pierre Garbisou y la tomó rápidamente Melanie Edwards de Extinction Rebellion en Gran Bretaña y han puesto en marcha, como digo, esta campaña global, Día de Ayuno por la Tierra en solidaridad con Karen Killing y Grian Kutanda. Será pasado mañana, como digo. Os hemos estado diciendo desde aquí en muchas ocasiones que os unierais a la rebelión. Os hemos pedido que os sumarais a esta rebelión radicalmente no violenta, esta rebelión pacífica que estamos montando desde hace ya 2 años y que más de 2 años y que pretendemos ver si ahora conseguimos un resultado significativo. Y ahora os diría, esta es una ocasión para que os unáis a la rebelión. Podéis hacer un día de ayuno en apoyo a Karen y a mí, y hacerlo público, que todo el mundo sepa que nos estáis apoyando. Si no podéis ayudar, simplemente podéis, no sé, podéis pillar el logotipo de la página, que luego os pondré la página de esta campaña, podéis pillar el logotipo y ponerlo en vuestro perfil. Podéis hacer, simplemente difundir que estáis apoyándonos allá donde estéis, en cualquier país del mundo. Porque, como digo, nos están apoyando ya desde todo el mundo. También, si vivís en Madrid y queréis apoyarnos, también podéis venir esta mañana a las 11. Podéis venir a apoyarnos al Ministerio de Transición Ecológica, donde vamos a estar, donde vamos a ir. Y donde vamos a estar ahora, pues mañanas y tardes, durante los próximos 3 días por lo menos. Os voy a poner ahora a continuación, os pondré el enlace del evento en Facebook de este ayuno, este día de ayuno por la Tierra global en apoyo de Karen Killing y mío. Y bueno, sumaos, poned en esa página, es un evento, podéis poner asistiré, un evento en Facebook. Podéis clicar en asistiré o como digo, podéis utilizar el mismo logotipo del evento para ponerlo en vuestro perfil. Simplemente necesitamos apoyo, pero conviene también que lo digáis para que en la campaña sepan desde cuántos países, cuánta gente puede estar siguiendo esta campaña. Veréis que en la misma página del evento hay un correo electrónico, earthfast@protonmail.com. Podéis escribir ahí diciendo vuestro nombre y desde qué país vais a hacer vuestro ayuno o dais vuestro apoyo.
Y nada más. Simplemente deciros que mientras tanto nuestras compañeras y compañeros de Extinction Rebellion Madrid se están dejando la piel por Karen y por mí. Esto no es una heroicidad de dos personas. Esto es el trabajo de todo un equipo. Quiero decir más, no de todo un equipo, de toda una tribu, de personas de Extinction Rebellion Madrid y de otros lugares de España, que están trabajando juntas para intentar que lo que estamos haciendo Karen y yo llegue a alguna parte. Esto es el trabajo de todo un equipo de gente. No somos solo Karen y yo. Karen y yo somos simplemente la punta de lanza, pero una lanza sin un asta de buena madera de, no sé, de roble, de madera de tejo detrás, esa asta no serviría, esa punta de lanza no serviría para nada. Por ello insisto que sepáis que Extinction Rebellion España está detrás de Karen y de mí, y es gracias a Extinction Rebellion España que estamos consiguiendo estos resultados de que finalmente esto se haya convertido en una campaña global. Nada más, no me extiendo más, ya como siempre me he extendido demasiado. Hoy a las 11 estaremos en el Ministerio de Transición Ecológica, estaremos ya durante 3 días, mañanas y tardes allí. A mediodía, Karen y yo necesitaremos volver a nuestro hostal a descansar porque las baterías se nos agotan rápido. Pero mañanas y tardes estaremos allí durante 3 o 4 horas, lo que podamos aguantar, estaremos allí. Y recordaros, del 18 al 25 de octubre, rebelión, semana de rebelión en Madrid, rebelión pacífica, rebelión radicalmente no violenta. Necesitamos ser miles, necesitamos ser cientos de miles y necesitamos millones apoyándonos activamente desde sus casas. Gracias. Seguimos adelante.